dan a conocer la selección oficial y la presencia mexicana en el Festival Internacional de Cannes 2023. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con la información. Como cada año, el Festival de Cannes se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo y estábamos muy emocionados por saber cuál es la presencia de México en este importante festival. Les recuerdo que nosotros también hemos participado y eso nos da mucho gusto y nos llena de orgullo. En esta ocasión veremos películas de los aclamados directores como Wes Anderson, Tom Hanks, Martin Scorsese. También se presentará la película Jean Dubarry, la primera cinta de Johnny Depp tras el juicio con Amber Heard. Esto ya lo habíamos visto en la selección oficial del Festival de Cannes. Y llama la atención que quedan afuera películas que competirán por la Palma de Oro. En ellas, o sea, estas películas no van a competir. Una nueva producción, nueva película de Yorgos Lanthimos, The Royal Hotel. La nueva película de Michel Gondry, The Book of Solutions. Y eso es triste, ¿no? Cabe destacar que además esta es la primera ocasión en la historia del Festival de Cannes en la que hay 7 películas dirigidas por mujeres dentro de la competencia oficial. En cuanto ahora sí a la presencia mexicana o a participación mexicana en Cannes 2023, pues lamentablemente solo hay un cineasta mexicano en el que estará participando, no por la Palma de Oro, sino como una sección, se llama la Premier de Cannes. Él consigue el galardón de como mejor director con la película Ellie en 2013, ya 10 años ya pasaron. Y esta es su película después de 7 años, ¿no?, de reposo o de, digamos, de descanso. La película de Amat Escalante que va a estar participando será Perdidos en la Noche. Esta producción se va a proyectar, como ya les dije, dentro de la sección Cannes Premier, que está creada para reconocer como parte de la selección oficial a películas que no consiguieron entrar en la competencia por la Palma de Oro, debido a que son muchas las películas que se están mandando o enviando o participando. En este caso, pues como les digo, solamente va a participar, hasta donde tengo entendido, de acuerdo a lo que vi en la página de internet, por una premier o una exhibición, ¿no?, como si fuera un estreno, pero en el marco del Festival de Cannes. Si quieren consultar la lista completa de películas que están participando en la competencia, en la que por ahí está la película de Asteroid City de Wes Anderson, que realmente pues pinta bien, pues visiten la página de internet. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Les recuerdo que si les gustó este video, compártanlo con tus amigos y suscríbanse a nuestro canal. No olviden que para estar enterado de las mejores noticias de cine y la televisión, deben seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.